Welcome. The Asian countries led by China dominated on the platform at Tokyo 2020. But the second best continent wasn't Europe this time. It was the Pan-American region. Athletes like the Dominican Republic's Chris Mary Santana answered the call and put more athletes on that part of the world on that part of the podium. She's back home in the Dominican Republic with her bronze medal. Congratulations and welcome. Hello, muchísimas gracias por la invitación. Estamos felices y agradecidos por estar aquí. Fantastic. Now, we like to start these discussions not necessarily about the Olympics, well, the Olympics, but not necessarily about what happens on the platform. Can you, as an 87 kilo cat athlete, you probably arrived after the opening ceremonies. I'm not positive, but can you tell us about what Tokyo was like for you, the training hall, the village, the food, just your general impressions of the Tokyo Olympics? Okay. Bueno, la experiencia fue muy bonita, me agradó toda su gente. De verdad que Japón es un país muy organizado y más con todo esto de la pandemia era todo un protocolo, pero todo muy lindo, muy chulo, la gente muy cálida. En la villa mucho protocolo, la comida estuvo súper excelente, muy buena. Y me agradó, me impresionó todo lo que viví en mis primeros Juegos Olímpicos y la experiencia fue muy bonita. Now, before the Olympics, bronze for you may have been preordained. It looks like when you look back at your statistics, you were third place at Worlds in Anaheim. You were third place as well in 2018 in your category. But in 2019 in Pattaya, you were well down. You didn't lift as much, many kilos less. Were you hurt going into Pattaya? What happened at the last World Championships before this Olympics? Bueno, fue un proceso que tuve que pasar en el 2019 en los Juegos Panamericanos. Y tuve una lesión, una luxación en mi codo izquierdo que me hizo alejarme para poder recuperar todo lo que lo de la lesión, ¿no? Tuve como unos cuantos meses de recuperación y aún todo seguía sin y molestaba. Entonces en pantalla no fue mi mejor actuación, pero tenía que hacer presencia, que competir en el mundial. Y de verdad, por eso quedé muy planito, pero gracias al año de pandemia me ayudó a lo que es mi misión. Y fue un año que al principio no lo quería entender, de que la pandemia había cancelado los Juegos Olímpicos, pero gracias a Dios sabe por qué hace las cosas. Y de verdad que fue ese año de pandemia fue lo que me ayudó para recuperarme casi al 100%. Heading into the weigh-in room, heading into the warm-up room, were you confident that you would come away from Tokyo with a medal?
Sí estaba motivada, sí me sentía preparada porque mis entrenadores y mi federación habíamos hecho un trabajo de preparación, de todo un largo trabajo de recuperación, de trabajar duro. Y de verdad que al verme allí en unos Juegos Olímpicos, en mis primeros Juegos Olímpicos y con una gran posibilidad de obtener medallas, para mí fue algo único, para mí fue algo maravilloso. Y sí, estaba ahí y me sentía con toda la posibilidad de poder obtener medallas porque mis resultados habían sido buenos. Y si mis resultados seguían así, tenía oportunidad para una medalla. Now, when it came to the snatch, everybody had done completed their lifts except for two. You and Wang of China. When she came out and missed two at 115, you still had 116 ahead of you and you made it. Were you confident? Did that play into your confidence going into the clean and jerk? Because you and Wang seemed to be the only two that were still lifting in the snatch late on. Okay, sorry. Here, I'll try again for you. I'll try again for you. So, okay. So just all the other athletes had lifted and lifted and lifted, and the only two left, and the weight always goes up. So the only two left were Chris Mary and Wang of China. I'm trying to find out if being in that last part gave her confidence going forward. Sí, me dio un poquito de confianza porque mi fuerte es el arranque, entonces hacer mucho arranque me da la posibilidad de obtener buenos resultados, ya que lo tengo un poquito muy bajo. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad de poder dar el 100% en el arranque, entonces sí me motivé y sí me sentí bien al hacer un buen arranque. Now, after that, into the clean and jerk, it wasn't the best day for you. You made one of your lifts. Well, Salazar of Ecuador went 6 for 6. She didn't miss a lift all day. She passed you at that point. You made 140 on your first. Can you tell me about the two tries at 144 kilos? One 44, yep. It's just mostly, can you tell me about the two tries at 144? Bueno, fue una decisión un tanto difícil porque iba decidida, iba muy, muy preparada para hacer esos dos intentos, pero llega un momento que me sentía un poquito floja de mi espalda y eso me hizo dudar de que sí podía hacerlo. Y ya para el último intento estaba muy fría, me sentía muy débil. Débil en el momento de que no voy a poder, me pesaban, de verdad que fueron cosas que pasaron por mi mente que me enfrié totalmente y ya no pude seguir levantando. Now, at the end of the day, you won the bronze. Now, that's just one of 5 medals for your country. Two of them came from weightlifting.
How has the reaction been when you got home from your family, from your friends, from your community? How have they reacted to your return as a bronze medalist? De verdad que la emoción, el aeropuerto para recibirnos se llenó. Estaba muy contento toda mi familia, toda la federación, toda mi familia deportiva. De verdad que nos esperó con todo el amor, con todo el cariño. Y fue algo muy maravilloso, muy chulo vivir este momento con mi familia, este momento con todo el país. El país se siente muy feliz y muy agradecido con la representación de República Dominicana en los Juegos Olímpicos y es una experiencia muy maravillosa. Now, what is next? Can you take a week off to rest and recover, or is it right back into the gym for the silver and working for the gold? De verdad que estos Juegos Olímpicos me dieron una motivación, me dieron un deseo de volver a entrenar, de volver a entrenar fuerte para darlo todo, para seguir esforzándome. Esa parte débil que mi cuerpo tiene, que de verdad necesito trabajar. Entonces, esta medalla olímpica me dio un plus, me dio una motivación más para seguir entrenando. Y sí, volvemos a entrenar lo más pronto posible para darlo todo por mi país. Fantastic. We wish you the best of luck and congratulations once again on your medal from the Olympics in Tokyo. Thank you for taking the time. Thank you for much. All right, thank you. If you like Chao, what you gracias. see, take care. Ciao, ciao, ciao. If you like what you see Chao. here, bookmark us on YouTube. You can like the IWF. You want me to do that again, don't you? Okay. In three. Sorry. In three. Oh, hang on. My page changed on my computer. Give me a few seconds. There we go. Okay, in three. If you like what you see here, bookmark us on YouTube. You can also like us, IWF on Facebook. Tweet out to the IWF at IWFNET on Twitter. And don't forget the Instagram. I'm Richard Mason. Good lifting.